continuamos desde el Consejo Deliberante en esta edición especial de Estudio Político, donde seguramente los televidentes, cada uno en sus hogares, habrá podido ratificar o rectificar su voto. Estamos viviendo ya las últimas horas, ya llega la veda electoral. Y les quedan a los candidatos 30 segundos finales para expresar lo que ellos quieran. Comenzamos por el candidato del Frente Renovador, Cristian Ascona. Un mensaje para el vecino, que en Mar del Plata la lista 504 es la que encabeza Sergio Massa, Patricio Hogan y quien le habla a Cristian Ascona. Que somos la única lista en la ciudad de Mar del Plata, que tenemos una propuesta de trabajo, que somos gente de trabajo, que tenemos una propuesta de seguridad, que queremos recuperar el empleo en la ciudad de Mar del Plata, que somos hombres y mujeres, que es la primera vez que participamos en política, que venimos con ese espíritu nuevo. Por eso a usted, vecino, le pedimos humildemente el que nos acompañe el domingo con su voto. Los 30 segundos finales ahora para el candidato Daniel Rodríguez del Frente para la Victoria. A la hora de votar, usted debe saber que hay algo que es innegociable. Saber quién es quién y qué expresa. Nosotros somos Perón, somos Evita, somos Néstor, somos Cristina, somos la única lista del Frente para la Victoria en Mar del Plata. Lista 503, Martín Izaurralde, Juan Curuchet y yo, Daniel Rodríguez, como candidato a concejal. Últimos 30 segundos para el candidato de Agrupación Atlántica, Fernando Arroyo. Bueno, yo represento la lista 752 de Agrupación Atlántica. Nosotros vamos a ser muy breves. Ofrecemos simplemente sentido común para la administración. Orden en las prioridades, cosa que no ha ocurrido en los últimos tiempos. Esto con un control profundo de lo que es la gestión municipal, de todo lo que debe hacerse, de todo lo que debe decirse, de todo lo que debe publicitarse, con una profunda fe democrática. Por eso le invitamos a votarnos y recuerden que nuestra boleta es única. Bueno, y a continuación los 30 segundos finales para la candidata Vilma Barahiola. Muchas gracias. A vos, vecino de la ciudad de Mar del Plata, de Batán, del Puerto, te proponemos desde la 509 que nos acompañes. Entendemos que el 27 de octubre tenemos que cambiar el Consejo Deliberante. Con tu voto lo podemos hacer. Si cambiamos el Consejo Deliberante, empezamos a cambiar Mar del Plata. Te invito, acompañanos, votá futuro y seguramente podemos con vos combatir la inseguridad, con vos podemos trabajar por más servicios en los barrios, con vos podemos trabajar por el empleo para todos los marplatenses, por vos queremos trabajar por la transparencia del gasto. Gracias. Muchas gracias, Vilma Barahiola. También últimos 30 segundos para el candidato del oficialismo, el doctor Alejandro Ferro. Estimado vecino, el desarrollo de Mar del Plata es ver cómo crece el parque industrial y sus industrias, el parque informático, la terminal de cruceros, el Museo de Arte Contemporáneo. Son más vecinos, son más turistas, es inclusión y es alegría. También es esa canilla que se abre para vos, de agua potable, y también es el SEMA con su tecnología. Y los nuevos gimnasios que pronto comenzaremos en los barrios, porque el desarrollo es a la aspiración más grande que puede aspirar una sociedad. Bueno, y seguimos compartiendo ya los últimos 30 segundos. En este caso es el turno del candidato Emiliano Giri. Nos gusta decir que Mar del Plata tiene más futuro que pasado, un futuro de diálogo, de encuentro, donde la política sea la propuesta y no la oposición y la disputa. Ese futuro te invitamos a construirlo juntos y por eso te pido que nos votes el próximo 27 de octubre, que nos acompañes con tu voto. Queremos cambiar Mar del Plata, queremos cambiar la política, porque hace más de 10 años que tenemos los mismos problemas y los mismos políticos. Para eso, el 27 de octubre, acompáñanos con la boleta 501, unidos por la libertad y el trabajo. Y según el sorteo, la última palabra la tiene Alejandro Martínez. Bueno, he estado acá en este Consejo Deliberante un par de veces, siempre como parte de reclamos populares. Por eso, ahora llamamos a la ciudadanía a que queremos ocupar una banca aquí con el voto de los ciudadanos. Queremos ser precisamente eso, delegados de las reivindicaciones y de los reclamos populares. La única novedad que puede haber el 27 de octubre es que el Frente de Izquierda ingrese al Consejo Deliberante y para eso estamos pidiéndote el voto el 27.
Bueno, hasta aquí entonces en este Consejo Deliberante, en este recinto especial para nosotros, porque hemos salido del ámbito de Canal 10, han podido ustedes escuchar las propuestas, las principales propuestas de los candidatos a concejales del partido de General Pueyrredón. Y antes de la despedida, agradecer a los candidatos por aceptar la propuesta de Canal 10 y también agradecer a todo el personal de Canal 10 que hizo un gran esfuerzo para hacer este programa especial y también al personal del Consejo Deliberante. Bueno, a todos muchísimas gracias y a ustedes por estar del otro lado acompañándonos siempre. Les decimos además que este domingo una edición especial, por supuesto compartiendo todas las instancias de las elecciones. Nos vemos el domingo, chau. Hasta el domingo.